Muy buenos días, nos da mucho gusto verlos otra vez. Ya prácticamente 9 días de que concluya este suplicio de las campañas, lo reconocemos. Muy contentos de los resultados alcanzados y más contentos todavía de que a estas alturas sigan atendiendo la convocatoria a estas llamadas, a conferencia de prensa que hace nuestro candidato Carlos Llerao, candidato, como ustedes saben, a diputado federal por el distrito 5, representando a la alianza, a la coalición Va por México. Entonces, vamos a arrancarnos porque estoy seguro que todos tenemos actividades, muchas actividades en lo que falta del día. Agradecer aquí a todo el personal de CONESA que nos recibe, que nos dan albergue en estas últimas dos. Y todavía, por cierto, les adelanto, vamos por otra conferencia de la próxima semana, así es que aprovecho para extenderles de manera anticipada una invitación formal para que nos acompañen justo dentro de 8 días. Pero por lo pronto, sí decirles, repito, que estamos muy contentos y ahorita nos van a servir el desayuno y vamos trabajando y desayunando al mismo tiempo. Pero hoy nos atrevimos a convocarlos porque nuestro candidato Carlos Llerao tiene un anuncio muy importante que hacer dentro de la gama de propuestas que ha estado planteando a las comunidades en el desarrollo de su campaña. Así es que, sin mayor preámbulo, Carlos. Muchas gracias. Bien, 1, 2, 3. Probando. Sí. Tengo que bajarle el tono de voz, sino el doctor Abril dice que la regaño con el tono de voz. buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias aquí también a todos los colaboradores, todo el staff. La condesa Marina Vallarta. Saludo cordialmente también a todo el equipo de trabajo. Aquí este buen Pedro, Chufo, Gustavo, Steve, bueno, por aquí también. Bien, muchas gracias. Como es de costumbre, ustedes saben, en estas ruedas de prensa que estamos haciendo, estamos trayendo propuestas nuevas y todas son encaminadas a lo que nos dice la gente, al sentir del ciudadano, al sentir del comerciante, al sentir del vallartense y de cada uno de los 9 municipios que hemos visitado en estos ya más de 49 días. 49 días, sí, casi, sí, sí, para lo que es aquí, andamos aquí en campaña. Entonces, ayer estuvimos en el tuito ya hemos ido ya 2 o 3 veces, Tomatlán también como 4 veces, entre otros. Y algo muy importante que sí les puedo asegurar es de que no traigo ocurrencias. Todas las propuestas son encaminadas a la realidad, a lo que realmente se necesita por municipio, por vocación natural de cada municipio. Y el día de hoy, una propuesta que en verdad le va a servir mucho a todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta y el Quinto Distrito. Algo sumamente sensible. Digo, me refiero más al tema de la economía, al bolsillo de la gente. La última rueda de prensa tratamos 2 temas muy importantes: el tema de salud, el tema del cáncer de mama, el tema de las enfermedades del riñón, que también son altamente sensibles y muy importantes. Pero el día de hoy es el tema de la tarifa de luz eléctrica aquí en Puerto Vallarta, lo cual me llevó una gran sorpresa de que realmente, si la diputada federal por parte de Morena, que ya lleva ya 3 años en el poder y teniendo el control total de la Cámara de Diputados y teniendo obviamente la coyuntura perfecta para echarse la bolsa a todos los ciudadanos vallartenses del Quinto Distrito, pasó desapercibida esta oportunidad, pero más que oportunidad, de ayudar realmente a su gente. Y me refiero muy en lo particular a la tarifa eléctrica. Como ustedes saben, Puerto Vallarta estamos en la tarifa de 1B, que es la de la temperatura promedio de 28 grados en el verano, es decir, que es equivalente a la misma, la 1B nos comparan con Guadalajara. Ustedes saben que el clima de Guadalajara no se compara con Puerto Vallarta.
Y la 1C, que es la que deberíamos estar nosotros, es la misma que tiene Cabo San Lucas, Mazatlán y Cancún, que son también destinos de playa, que son también destinos turísticos y que hace igual de calor que Vallarta. De hecho, para los que han tenido la oportunidad de ir a Cabo o Mazatlán, hace más frío ya que aquí. Y no lo ponen. Y en el verano hace igual de calor que aquí o más de aquí que allá. Pero ¿qué pasa cuando no existe entonces esa voluntad? No hacen las cosas, no representan a su gente. ¿Qué pasa cuando no tienen competencia en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados? Pues no se ponen a trabajar y nada más hacen y simulan y levantan el dedo cuando el presidente dice una propuesta. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la presentación? ¿Esto no ha gustado? Ya está. Muy bien, pues. Hola, hola. Hola, hola. Creo que me quedé. Este micrófono se quedó sin señal. Pues como dice y dice bien nuestro candidato, la propuesta que trae ahora es para apoyo directo a las familias, en beneficio a los bolsillos directos de las familias. Y estamos hablando, lo vamos a ver más adelante en la presentación, de un apoyo directo que podría llegar a beneficiar a cerca de 46 mil hogares solamente en Puerto Vallarta. ¿Y en qué consiste? El candidato a diputado está proponiendo que cuando llegue al Congreso, de entrada tiene varias vías, pero vías para lograrlo, pero lo más importante, independientemente de los formalismos parlamentarios, es conseguir que Puerto Vallarta sea homologado en el tarifario, en el tabulador que la ley de la industria eléctrica tiene, a efecto de que sea considerado dentro de la tarifa 1C, que significa que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de las observaciones termodinámicas que debería realizar y que no ha actualizado en los últimos 3 años, Puerto Vallarta debería estar entonces en la tarifa 1C. ¿Y esto qué significa? Significa que el límite voltaico o el límite para que las tarifas domésticas, de uso doméstico, eléctricas en Puerto Vallarta alcancen un mayor rango de uso del guataje. Y voy a tratar de explicar. Actualmente Puerto Vallarta está en la tarifa 1B. Esto significa que el consumo de 400 kilowatts por mes, al concluir esa capacidad, de inmediato se elimina el subsidio que el gobierno federal tiene para las casas de habitación. La propuesta es entonces que pase a la tarifa 1C, lo que aumentaría a 850 kilowatts por mes. Esto quiere decir que el subsidio para tarifas domésticas en materia eléctrica aumentaría en más de un 50%. Estamos hablando entonces que el subsidio vendría, como ya les decía, a beneficiar, si cambiamos la lámina por favor, vendría a beneficiar, ya les decía, 46 mil hogares. En Puerto Vallarta. Estamos hablando exclusivamente de Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vemos en la lámina, por ejemplo, dónde está ubicado ahorita Puerto Vallarta, que es la tarifa 1B, que está considerado dentro de la medida promedio en la zona en los meses de verano, que están considerados entre mayo y octubre de cada año. Y la propuesta es pasar, dar un brinco a esa tarifa de 1C, que como ya lo decía el candidato, quedaría homologada a destinos turísticos, digamos, con cierto parecido a Puerto Vallarta, como es Cancún, como es Los Cabos, como es Mazatlán, donde sí ocupan esta posibilidad de tener un mayor subsidio a la tarifa eléctrica. Si le cambiamos, por favor. Mire, y es algo importante que los diputados y los legisladores se pongan a trabajar de manera coordinada para realmente representar a Puerto Vallarta en quinto distrito. ¿Para qué? Para estar en igualdad de competencia con los demás destinos turísticos, como lo es Mazatlán, como lo es Cabo, como lo es Cancún, que son, es cierto, nuestra competencia directa, no dejan de ser México, ¿cierto? Pero también son nuestra competencia directa. Y nosotros como turisteros, como ciudadanos, tenemos que exigirle al gobierno federal y a los diputados que se pongan a trabajar y que esto no debe de pasar desapercibido. Ya son tantos años.
pues que ahí está. Muy bien, pues sí, esto ya lo platicamos, si le cambiamos por favor a la lámina. Ahí vemos un mapa donde están las segmentado por color las diferentes tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad en el país. Y si hacemos un recuento rápido, vemos por ahí en color morado las zonas geográficas donde se aplica esta tarifa 6, y vemos ahí no está Puerto Vallarta. Esto significa que dentro de la competencia de destinos turísticos a nivel nacional, las familias, los hogares de Puerto Vallarta están en desventaja, sobre todo, insisto, en épocas de calor como las que ya estamos viviendo en esta región del país. Cambiamos, por favor. Porque también esto es, bueno, es importante considerar que el calentamiento global que se ha registrado en los últimos años ha tenido un aumento gradual promedio de 0,8 grados centígrados. Si hacemos esta actualización que debería de hacer la Secretaría del Medio Ambiente de sus observaciones termodinámicas, la tarifa de la de electricidad doméstica o del uso de la electricidad doméstica en Puerto Vallarta debió haber cambiado por lo menos hace 3 años. Sin embargo, no se ha hecho. Lo anterior, pues ya lo decíamos, afecta a miles de hogares, pero también, sobre todo, a quienes se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la industria, al comercio y al turismo. Vemos entonces que aquí están considerados prácticamente todas las actividades productivas de la región. Cambiamos, por favor. Por tanto, la propuesta así de específica y clara es ajustar la tarifa de consumo doméstico bimestral de electricidad que se aplica a la población de Puerto Vallarta para que pase el segmento 1C, que corresponde a aquellos lugares cuya temperatura promedio en verano sea de 30 grados centígrados. Y esta es una de las principales propuestas que vamos a estar desarrollando. Prácticamente ya lo estamos trabajando, de hecho, con algunas personas que se dedican en cuerpo y alma a este tema de la materia. Nos estamos rodeando pues, de gente técnica capaz para poder armar una propuesta, una iniciativa. También traemos el respaldo por parte de la bancada del PRI, del PAN y del PRD de la Cámara de Diputados, y esto es algo que va a beneficiar a todo Puerto Vallarta, a todos los ciudadanos por igual. A lo que te dediques, te va a beneficiar a todos por igual. Al igual el tema de un mayor presupuesto para la promoción turística, el tema de regresar los presupuestos para pueblos mágicos, estancias infantiles, Procampo, CPTM, entre otros, igualdad salarial para las mujeres, entre otros. Entonces, todas las propuestas que traemos pues son en base a lo que realmente la gente nos dice y nos pide en todos los recorridos que hacemos a diario. ¿Tienen alguna pregunta o ya pasamos ya al segundo tema y al final ya nos avanzamos? Sí. Bueno, ya les decía yo, cambiamos por favor. Ya les decía yo entonces, aquí vemos el ejemplo del guataje según la tarifa. Recuerden que actualmente si los hogares rebasan el consumo por mes de 400 kilowatts, pierden el subsidio y por tanto la tarifa de la industria de la electricidad que se consume aumenta en más de un 50%. Esto significa que el subsidio de la energía con esta propuesta aumentaría los hogares podrían consumir hasta 850 kilowatts por mes sin perder el subsidio. Cambiamos, por favor, y ya prácticamente con la otra lámina estamos terminando. Este nada más es un ejemplo gráfico de lo que significaría para efectos prácticos en los bolsillos de las familias lograr este planteamiento que hace nuestro candidato. Cambiamos, por favor. Y esto nos llevaría, ya les decía, a beneficiar a 46.000 familias, aliviaría las finanzas familiares en apoyo directo a los bolsillos de las familias de Puerto Vallarta, lo cual es un acto de justicia y de sensibilidad frente a los embates, ya lo decíamos, del calentamiento global y de las afectaciones en el clima de la región. Por tanto, y a manera de conclusión, el turismo de Puerto Vallarta está en manos, como ya lo sabemos, de todos ustedes, de sus habitantes, con su trabajo, con su dedicación, con su entrega, pues son muestra de hospitalidad y el cariño que México debe de dar a sus visitantes. Gracias. Sí, sobre este tema, creo que me ganó la,
la respuesta del amigo, pero dinos, Carlos, finalmente, si esto prospera, el vallartense, cuando reciba el pago de consumo de luz en su hogar, ¿en dónde lo va a ver? Es decir, ¿cómo se traduce todo esto en un beneficio si prospera la, la iniciativa? En el bolsillo directamente. ¿Cómo? ¿De cuál? Ya voy a tratar de ser más explícito. Actualmente la tarifa 1B significa que las familias solo pueden consumir más de 400 kilowatts por mes. Cuando rebasan al 401, la Comisión Federal de Electricidad elimina el subsidio y entonces cobra la tarifa normal, digamos, sin subsidio, lo cual duplica o a veces duplica o más el cobro que debe de hacer a las familias o que hace a las familias. Voy a poner un ejemplo. Si una familia actualmente paga 700 pesos por debajo del consumo de los 400 kilowatts por mes y rebasa 401 durante un bimestre continuo, a partir del tercer bimestre elimina el subsidio y por tanto una familia estaría pagando o está pagando más de 1.400 o 1.500 pesos por bimestre. Esto significa entonces que con el cambio, con el ajuste, estas familias tendrían hasta 850 kilowatts por mes de consumo sin perder el subsidio. Y ahí es donde viene directamente el impacto de los subsidios. En pocas palabras, hay un beneficio muy bueno que ahí está y basta nada más de cuestión de pedirlo, cosa que tuvieron la oportunidad de haberlo hecho la actual diputada federal por parte de Morena. El aumento sería de 400 a 850. Correcto. Para que se ajuste la tarifa de 1B, que estamos en comparación con Guadalajara, a 1C, para estar en igualdad con Mazatlán, con Cabo San Lucas, con Cancún, que también son destinos de playa. ¿Cuál crees que sea el motivo de que este tipo de iniciativa o que ni siquiera se haya volteado a ver? Porque finalmente el consumo de la energía eléctrica es primordial. Ahí te va. Falta de voluntad, falta de sensibilidad. ¿Sabías tú que la actual diputada federal por parte de Morena en el quinto distrito de Vallarta ni siquiera participa en la comisión de turismo? Está bien que es maestra de profesión, pero de perdida, si vives en un municipio que es su vocación natural es el turismo, ¿por qué ni siquiera participas? Por falta de vocación. ¿Por qué no se han hecho estas iniciativas anteriormente en la Cámara de Diputados? Por falta de sensibilidad, por falta de querer hacer bien las cosas. Basta que nada más te dé la iniciativa, de hecho ni tú la tienes que hacer, tienes un equipo de asesores para eso que se encargan de hacer esas cosas. Y tú lo que tienes que hacer como legislador, como diputado, de perdida, métela al Congreso. Pero hazlo, póngase a trabajar. Tiene que haber competencia, por eso tiene que haber un equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados, para que no pase lo que está pasando ahorita. Exactamente eso está pasando, no hacen nada, ¿por qué? Porque tienen el control total de la Cámara. Por eso no hacen nada. Por eso es importantísimo esas elecciones, este próximo 6 de junio, para tener realmente un equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados. ¿Pero de cuántos años estaríamos hablando o siempre hemos mantenido esa tarifa en relación con el resto de la República Mexicana? O sea, es algo que simplemente no se había visorado con una cuestión. Claro, la tarifa siempre ha estado en la 1B, cuando realmente deberíamos estar en la 1C. Entonces, lo que se pretende, la propuesta así muy puntual es, en cuanto a tu servidor, y con la ayuda de ustedes y el voto, sí se los pido humildemente, es una de las propuestas principales, es esta. Claro, todas las otras que les he presentado en las diferentes redes de prensa y que tengo en las redes sociales, también las vamos a presentar. ¿Por qué? Porque es una promesa de campaña que estoy haciendo. Esta tarifa 1C se aplica desde hace mucho tiempo en otros lugares y obviamente se pierde competitividad con esto, ¿verdad? Exacto, exacto. Así es, estimado. Perdemos competitividad y eso no se vale. Yo creo que el gobierno federal pues debe de ser justo y parejo para todos los destinos turísticos y nosotros tenemos que estar igual que Mazatlán, igual que Cabo San Lucas, al igual que Cancún. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo clima que allá, que es la vaya por parte de la 1B aquí. ¿Vaya Bandera se aplica esta tarifa o no? Porque también aplica la 1B también. Carlos,
¿qué sucedió? ¿Por qué no? ¿Por qué esta vez sí podría prosperar la propuesta? Porque la CONACO incluso no contigo, sino con Teresita, no completo. Creo que se hizo una propuesta también de tener una tarifa como los cabos, como otros estados físicos. No se motivó de manera adecuada, no se acercó, no una. Mira, la información que tengo es de que no se ha presentado en los últimos 6 años. No se ha presentado esta propuesta, y el canal de hecho correcto pues es a través de un diputado federal para someterlo en la Cámara de Diputados. Es el canal correcto y eso vamos a hacer, y esa es una de mis propuestas y a eso me estoy comprometiendo y por eso estamos aquí. Créanme, lo voy a hacer la primera semana en cuanto pueda, lo vamos a hacer. Sí, me permites, candidato. No quisiera revelar el camino parlamentario que debería seguir porque tenemos por ahí algunos candidatos que se roban propuestas. Pero, en realidad, no quiero decir que el camino sea sencillo, pero ya se conoce cuál es el camino. Y el camino, por ahora, es que Carlos Gerard, como diputado, lo primero que tendría que hacer llegando a la Cámara de Diputados es presentar un punto de acuerdo. Primero, para que la Secretaría del Medio Ambiente actualice sus observaciones termodinámicas en función a este incremento de la temperatura de 0,8 grados centígrados anual que hemos registrado en los últimos años, y de esa manera se actualice Puerto Vallarta en el tabulador del tarifario. Y el otro, suponiendo que la Secretaría del Medio Ambiente no lo haga, es presentar otro punto de acuerdo dentro de la Cámara de Diputados para que en pleno se discuta y se autorice directo en la Cámara de Diputados este cambio a la... No se necesita una reforma, es un punto de acuerdo para que se actualice la ley de la industria eléctrica y entonces aplique la nueva tarifa. Así de, insisto, no es sencillo, necesita necesariamente el acuerdo de las bancadas en la Cámara de Diputados, que en este caso, suponiendo que la Alianza Va por México tenga la mayoría, probablemente sea más fácil, más asequible el camino. Si entendí correctamente, en función de mayor calor, menor tendría que ser el costo de... Okay. En esa lógica, ¿qué pasa con los municipios, por ejemplo, de Cabo Corrientes, Tomatlán, donde el clima es muy similar a Puerto Vallarta, no es la sierra, que es más fresco? Tendría una afectación muy beneficiosa. Mira, no, digo, creo que es lo mismo, o sea, porque prácticamente yo estaría gestionando el cambio de la 1C, no nada más el municipio de Puerto Vallarta, sino lo que es Vallarta y Cabo Corrientes, ¿no? O sea, no es nada más Puerto Vallarta, Vallarta. Y sí es importante que se cambie a la 1C por todos los motivos que con la propuesta hay una afectación para bien en prácticamente toda la región. Correcto. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Bien, si me lo permiten, pasamos al siguiente punto. Este tema es también importante y creo que es muy padre decir Puerto Vallarta, un destino, pueblito, ¿no?, mexicano. Y sí lo somos, y así nos hemos promocionado durante muchos años. Muchos años. Las calles empedradas. Todas somos todo muy romántico. Pero la realidad es de que Puerto Vallarta ya es una ciudad, bueno, ha sido una ciudad de muchos años, pero ya tiene necesidades diferentes. Un tema que todos lo vemos, todos los que vivimos en Vallarta lo vemos, y lamentablemente volteamos para otro lado. Como sociedad, como policías municipales, como legisladores, como regidores, ven pasar a un indigente, alguien con enfermedades mentales, y se hacen de la vista gorda, voltean para otro lado, hacen como que no los ven, y eso es preocupante. Muy preocupante. Puerto Vallarta ya requiere de un albergue, ya como ciudad, ya por lo menos para Puerto Vallarta y el quinto distrito.
un albergue que pueda realmente recibir a estas personas con tratamientos psicológicos, clínicos de salud, comida, medicinas, entre otros, igual como se tienen en otras ciudades grandes. Pero Vallarta, ya somos iguales, ¿eh? y no se tiene por falta de voluntad política. No se tiene porque lamentablemente cuando vas manejando volteas y haces como que no nos ves. Y basta con que un diputado diga, vamos a hacer una gestión para crear un albergue, a ver, presidente municipal, a ver, diputado local, hay que poner las pilas, ¿cómo lo hacemos? Señor gobernador, dígame, un terreno, a ver, diputado federal, metan la propuesta, bajen el recurso, tengan el proyecto listo, hay que darle para adelante. Falta sensibilizarlos. Hay que voltear a ver entonces también. Y ahí andan caminando. Es más, todos ahorita saben dónde hay uno o dos que siempre están en ese semáforo. Todos, ¿eh? Para no ir muy lejos de aquí, en Marina, aquí en Lápiz, afuera del banco. Y así como esos hay más, no nada más en la franja turística, sino también en colonias. De señoritas embarazadas con problemas mentales caminando por la calle. Señoras, adultos mayores abandonados. Que la policía municipal, la propia policía municipal me lo ha dicho. Carlos, me dicen, ¿qué hacemos con ellos? No sabemos, no hay dónde llevarlos. ¿A dónde los llevamos? Entonces, hay que hacer esa gestión. Esa es parte de otras de las propuestas que traemos. Repito, es en base a lo que observamos, a lo que escuchamos y a la retroalimentación que tenemos con parte de todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, del quinto distrito. Son temas importantes, son temas sensibles, son temas que sí se pueden hacer. Falta voluntad política, sí. Falta también lo que es sensibilizar a todos los ciudadanos y sobre todo a todos los políticos para que realmente tengan competencia y se pongan a trabajar, se pongan a legislar y volteen a ver a los que menos tienen y volteen a ver a los ciudadanos vallartenses y a trabajar por la vocación natural de cada municipio. Ya viste, Dolores, que yo le bajé como no para que no digas. Es un problema de la indigencia, porque ya incluso muchos de ellos hasta violentos están con los automovilistas. La gente, la pregunta es, ya Carlos, ¿hay alguna estimación, algún número de cuántos hay en Puerto Vallarta, algún último dato que se tenga para darnos una idea de la magnitud? Porque día con día se están instalando en diversos especiales ya. No tengo ese dato. Lo que sí te puedo asegurar es de que todos los que nos están viendo y nos están escuchando ahorita fácil ubican dos o tres gentes indigentes en la calle, en su colonia, en la avenida, en la franja turística. Todos los que nos están viendo y escuchando saben que es una realidad y es lamentable y es muy triste. Y es muy triste todavía que la propia autoridad no sepa qué hacer con ellos, no sepa dónde llevarlos. ¿Por qué? Porque no hay un albergue digno para ellos. Son mexicanos, pero son seres humanos. Y nosotros como sociedad tenemos que levantar la voz y decir, a ver, diputado, póngase a chambear. Pónganse a trabajar, presidentes municipales, diputado local, diputado federal. Sí hay presupuesto, nada más es cuestión de que se pongan a trabajar y aplicarlo. Ahí más que albergue sería un centro de atención integral para las personas con enfermedades mentales, ¿no? Puesto que no puedes tener en un albergue quizá una persona que tiene esquizofrenia o demás sin un tratamiento médico establecido, pero sería un riesgo para los demás. Sí, es crear un centro especializado para, sobre todo indigentes, con personal técnico y capacitado, con medicinas, con atención psicológica, psiquiátrica, entre otros. De igual manera, miren, ustedes saben que he hecho yo mucho hincapié en el tema de regresar el presupuesto que tenían las estancias infantiles. También es importante, y no lo ha dicho la gente, me dice, sí, Carlos, me dice, qué bien,
¿Por qué? Porque vas a apoyar a todas las madres solteras, las madres divorciadas, a las madres de familia que tienen 2, 3, 4 hijos y no tienen dónde dejar a sus hijos porque tienen la necesidad como pareja de trabajar. Y tienen que trabajar. Pero así como hay muchos niños que te requieren esas estancias infantiles, ese presupuesto, también hay muchos niños con enfermedades mentales dentro de las familias que no tienen un lugar donde ir, una estancia infantil especial. Bien, Carlos, ¿y ya visualizaste en dónde sería este centro y qué costo tendría? No, ahorita es una propuesta, es una que sí la vamos a trabajar, se tiene que trabajar de manera coordinada, repito, con el presidente municipal, con el gobernador, con el diputado local para, y con la sociedad, para ver con qué sociedad o asociación civil nos podemos apoyar para poder asignar presupuestos para el tema del terreno, para el tema de la construcción, para el tema de la asignación de recursos, para el tema de la ejecución y sobre todo el seguimiento, para que no quede nada más como un elefante blanco, sino se requiere la suma de voluntades de todos los actores. Estoy seguro que ahorita más de uno ha de haber dicho: es que sí, hay que darle para adelante. ¿Cuánta gente no hay? No vemos caminando por la calle y no están haciendo nada. Carlos, ¿tienes alguna idea? Si bien es cierto, acabas de decir que todavía está en proyecto, ¿no tienes alguna idea de las especificaciones técnicas que se requerirían? No sé, un terreno de tantas hectáreas, etcétera. O sea, las especificaciones técnicas que se requerirían. No, las especificaciones técnicas, así muy puntuales, no las tengo. Tú lo has dicho pues, de manera correcta, es técnico, entonces se requiere ya tener un estudio para ver cuántas personas son las que hay aquí en Puerto Vallarta y en el quinto distrito, y que ya se haga un traje a medida que satisfaga aquí en Puerto Vallarta, pero con una visión a mediano y largo plazo, para que no vaya a quedar atiborrado en cuanto abras el primer mes, ¿no? Sino que pueda fluir. Sí, agregando un poco, consideremos que este es un tema de derechos, que por supuesto traería una consecuencia en otros temas, pero primero es un tema de derechos, y como lo dijo bien su candidato hace rato, se trata de seres humanos. Que por cierto, revisando un poco, investigando un poco, el último censo que había por parte del DIF municipal corresponde de hace más de 3 años, casi 4. Y hace 3-4 años el DIF municipal reportaba cerca de 800 personas en situación de indigencia o de mendicidad, que no es necesariamente lo mismo. Pero más allá de las cifras o del censo que no se ha actualizado, ustedes han visto ahí en el Parque Hidalgo, en los puentes que están por el río Juárez, incluso en la playa Pensiones, se ven estas personas. Y como ya lo decíamos, es un tema de derechos, es un tema de tratarlos con dignidad, porque tengan o no problemas mentales, no dejan de ser seres humanos. Necesitan un trato digno, necesitan alimentos, necesitan atención médica en prácticamente la mayoría de los casos. Hablamos de adultos mayores que son corridos de sus casas, hablamos de personas que vienen en busca de una oportunidad y que de pronto no encuentran trabajo y tienen que verse en la necesidad de vivir en la calle. Eso, insisto, es la prioridad. Y de manera indirecta, pues habría consecuencias en mejorar también la imagen urbana, el aspecto de cuidar, como lo decía hace rato, que no afecte a las personas, porque a veces se ponen violentos. Entonces, ahorita el planteamiento del candidato es ese, trabajar de manera coordinada con quien esté en la administración local, del partido que sea, porque ya cuando pasen las elecciones, la idea es hacer equipos en uno solo. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren que pasemos ya a otro tema? El sábado están organizando un rally, ¿no? Amigos tuyos, por el social, ¿no? Sí, por ahí un amigo me dijo que me estaba organizando un rally, así como se hacían en la prepa antes. Tiene ahí un buen fin. Y bueno, todos agradecidos con eso. Son un grupo de amigos míos desde la prepa, ¿no? Que me están ahí organizando un rally. Así es, en apoyo a tu servidor, ¿no? No puedo andar hacia el tema porque sé que es una sorpresa y que tienen ellos, entonces bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero muchas gracias. Gracias por la sorpresa. Qué amable. Ya no te exhibiste. Ya exhibiste la sorpresa.
¿Alguna otra pregunta antes de concluir y pasar al diseño? ¿No? Bueno, pues, perdón, Adi. Carlos, la rueda que ella contestó y dijo que las que gana las encuestas es quien las paga, ¿no? Y que pues él va a ganar la diputación federal, local y bueno, y la presidencia municipal Morena. ¿Qué contestas al diputado? Bueno, al candidato. Pues de hecho es el actual diputado local por Morena, Bruno Blancas, y la pregunta es ¿qué ha hecho? ¿Con qué cara ahora dice que va para diputado federal? La actual diputada federal por parte de Morena también. ¿Qué han hecho? Cuando ni siquiera pertenece a la Comisión de Turismo. Temas como el tema de la luz, que tienen todo el poder ahorita en el Congreso. ¿Qué han hecho? Dejaron ir esa oportunidad perfecta, la coyuntura perfecta para realmente echarse a la gente a la voz aquí en Vallarta. ¿Qué están haciendo? Están nada más esperanzados en la propia marca de Morena. Y lo digo con todo respeto. No sale a hacer campaña, señor. No sale. No, él no anda caminando. Él no anda tocando puerta. Y ahora quiere ser diputado federal. Y ahora dice que no, que y él así lo dice, ¿eh? No, es que yo voy a ganar nomás por la marca. Está bien. Es sumamente importante, este 6 de junio son las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Hacemos un llamado al voto. Al voto inteligente, que razonar el voto, al voto útil. Necesitamos un equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que realmente la gente, el legislador, el diputado, se ponga en los zapatos de la gente y se ponga a legislar y a trabajar. Es como los negocios deben de tener competencia, para que no estén ahí nada más de levantamanos. ¿Qué ha hecho? Y ahora quiere ser diputado federal. Está confiado, y qué bueno, ahí déjenlo que esté a gusto en su hamaca, ¿verdad? Este próximo 6 de junio hago un llamado a todos los ciudadanos, a todos los que nos están viendo aquí del municipio de Puerto Vallarta y del quinto distrito, al voto útil, a razonar el voto inteligente. ¿Qué te conviene? ¿Qué nos conviene a Puerto Vallarta, al quinto distrito? ¿Qué nos conviene como país? Estamos a tiempo de cambiar el rumbo de nuestro país. Es importantísimo trabajar de la mano con los ciudadanos, pero sobre todo tener esa sensibilidad política, pero también de ponerse los zapatos de la gente, de los que menos tienen, y hacer un traje a la medida según sea la vocación natural de cada municipio, y no traer ocurrencias nada más. Hay que traer propuestas firmes, hay que traer propuestas congruentes, propuestas inteligentes que realmente se puedan hacer y que beneficien a la sociedad vallartense. Muchas gracias. Carlos, tengo una pregunta. Sí. En los últimos 50 días, un día más, un día menos, un poco, ¿te has encontrado fuera de Puerto Vallarta algún candidato a diputado federal local fuera de Puerto Vallarta? Nunca. Nunca. Es más, las propias brigadas. Me encontré con una en Llano Grande y le dije, ¿conocen a su candidato? Nunca ha venido para acá. Así de sencillo. Pues si no hubiera más preguntas, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado. Queremos desearles que tengan un gran día. Ya les dije que nos vemos la próxima semana, si nos hacen el favor también de acompañarnos. Y por lo pronto pues vamos a... Gracias, señora. Que tengan un buen provecho. Gracias.